este lado, porque algo se cae, te atropellas, todos tus equipos se van a mojar. Mejor por acá no bajamos, vamos a bajar por allá. Ya está en el otro lado. Miren, ya está bajando, miren eso. Ahí va Yamel. Parece fácil, pero es un poquito complicado. Ya. O sea, hay que bajar medio echado, sentado, ¿no? Hay que bajar sentado. Yo quisiera moverme, pero estoy también en una situación un tanto complicada, entonces no me voy a poder mover mucho de acá. Casi me caigo. Ahí está Yamel. Llegó. Listo. Ahí vamos. Muy bien, ya hemos bajado por un lado muy difícil, como habrás visto, Rafael, que realmente cuesta. Antes había un pequeño puente como una gradería, pero en época de lluvia tiende a subir el río y lo arrastró. Por eso hemos tenido que bajar. Pero ya nos encontramos en el ingreso de lo que es el Balcón del Diablo. Ahora vas a poder apreciar desde este punto, mira, el tamaño, la altitud, que más o menos se puede llegar a los 15, 20 metros de alto aproximado. Y te vas a percatarte algo curioso. Fíjate, por el lado izquierdo hay como un pequeño camino. Ah, sí. La primera versión que me comentaron es que el agua posiblemente era hasta esa altitud. Fíjate, pero estamos hablando de hace 3.000, 4.000 años. Ha bajado el caudal. Hay otras versiones que se explica que era considerado como un camino para poder acceder a otro sector. Pero realmente, como no sabemos parte de la historia, porque todos son fuentes orales, se puede apreciar que sí, había otro sector. Mira, un murciélago. ¿Viste? Bueno, esperemos que el video salga. Hay murciélagos por este sector. Oh. Muy bien. Nosotros vamos a bajar un poco más. Hay unas graderías de madera. Y en la parte de al fondo nos vamos a tener, vamos a caminar descalzo. Yeah. Muy bien. Yeah. Ya este, bueno, es un poquito más fácil realmente que el otro. Ha sido tremendo, ¿eh? Uf. Ya, miren, lo que pasa es que Yamel se ha adelantado para que ustedes vean la dimensión, porque la... ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué tal eco! Pero miren amigos, ya, ahí, ese es el tamaño de Yamel. Vamos a hacer una toma de arriba. Esta gran abertura de esta roca madre se abre en dos. Seguimos, todavía no está Yamel. Y ahí, ese puntito es Yamel. Miren ustedes. Muy bien, ahí te doy el alcance. Vamos. Muy bien. Miren que es hermoso, ¿ah? ¿Saben qué me hace acordar esto un poco? A la cueva de los tallos, ¿no? Como el río va cavando subterráneamente y se va metiendo. Bueno, vamos. ¡Wow! Bueno, ahí está. Muy bien, Rafa, que estás haciendo un trabajo espectacular. Buena experiencia. No, tuya. No se ha visto cómo hemos bajado, sí, pero un poquito a ti, ¿no? Sí, un poco a mí, pero siempre hay que... El circuito que estamos haciendo es como aventura, porque no es un camino tradicional. No. También estamos viendo sectores de pachas, caídas de agua. En esta época es un poco, pero en la época de lluvia tiende a crecer más grande. Ahora, los pocos aventureros que llegan a este sector tienden a ser apachetas, como agradecimientos, pedidos a la madre tierra y al Apu. Hay personas que construyen haciendo sus apachetas, pidiendo para salud, para un buen camino. Ya, la apacheta es para salud, agradecimiento, recuerdo. O sea, la idea es que la apacheta va a quedar ahí eternamente también, ¿no? Sí, representa como un símbolo energético por parte de tu camino. Me hace acordar a los judíos, que ellos también ponen piedras, ¿no? Sí. Como recordatorios de los difuntos. Recordar que las zapachetas existen desde la época inca. Ah, bien,
con su perrita. Ya es momento de atravesar un par de metros hasta cierto punto donde podamos caminar, porque después tenemos que caminar en el propio río. Entonces vamos a tener que sacarnos lo que son los zapatos, las medias, para poder atravesar lo que es este ingreso. Vamos, sí, muy bien, muy bien. Hay que pasar con mucho cuidado en este lado. Fíjate las estalactitas de este sector. Ya, ¿cuál? Bien. Ahí sí. A ver. Ah, estas son nuevas, este sí. Musgo verde. Sí, ese musgo verde. Ahí está la estalactita como se pide. Fíjate. Ay. Mira. ¿Te acuerdas que te comenté de un camino y al fondo hay una luz? ¿Se ve? Ingresos. Esos otros caminos debajo de otro camino. Porque esos caminos no hemos visto. En arriba son como pequeños agujeros, pero hay otros caminos. Es como cuando hemos ido por las chincanas, nosotros hemos pues atravesado aquellos, pero no hemos ido más adentro. Oh, entonces conectan con esto, pues. Conectan, pero nosotros no hemos llegado a escuchar el río porque había que bajar más metros. ¿La estalactita cuál sería para...? Las estalactitas son así como serpientes, no solo es musgo, sino ya es estalactita, propia piedra. Solo que están más pegadas, son como serpientes, ¿la viste? Y el musgo está encima de la estalactita. Wow. ¿Y eso qué sería? Ah, ya, claro, es este... El paso del tiempo, la humedad. ¿También habría cuarzo acá, tú crees? Posiblemente ha habido cuarzo, pero ya las otras personas que han venido... Que han sacado las vetas. Oye. Con cuidado, Rafael. Con cuidado. Ay, que me caigo, me caigo. Muy bien. Muy Rafael, aquí es donde nos toca caminar en el agua. Aquí es donde debemos tocar el uno, el elemento del agua. Creo que es hora de prepararnos. El uno. El uno. Sí, no, está bien. Qué bonito, oye, ¿verdad? Qué aso. Maravilloso, increíble, qué hermoso. Uy. Está muy helado, o sea, déjame decirte que está muy helado. No solo eso, ¿no? O sea, entre todo eso, o sea, me duele. No tanto, pero sí está helado. Es una, ¿cómo se podría decir? Es un austeridad. Una austeridad, como nuestros antiguos incas. Esto lo hacían, pero... Me hubiera reventado el pantalón un poco, ¿no? Sí. Vamos a levantarnos un poco el pantalón.
secará el pantalón. Sí, por eso lo más importante es el de la montaña. Ya llegamos. Hemos atravesado una parte del túnel. Apóyate nomás y dejas mi hombro. No te preocupes. Ya está. Imaginarte atravesar unas chincanas y después salir a un valle oculto donde encuentras las riquezas escondidas de la época inca y pre-inca. Yo siempre, cada vez que atravieso lugares como estos, tengo la sensación que un día va a pasar eso. Un lugar me va a llevar a otro, me voy a perder y un día voy a encontrar lo que tanto está buscando. Y no cultura inca, hablo de culturas pre-incas, antidiluvianas, secretos del mundo. Algo que quiero decirte estando en este lugar: Pachacútec ha prohibido que se escriba en el lenguaje antiguo. Cuando Pedro Acieza de León llega al Coricancha, ve varios cuartos y uno de estos cuartos tenía escritura en madera y la llamaba Quilca. Y los traductores le explicaron que el Inca Pachacútec, el noveno Inca, había prohibido que se hable de estas escrituras. ¿De qué escrituras estamos hablando? ¿De las más antiguas? ¿Acaso de las antidiluvianas? Pero lo que se sabe es que Pachacútec lo llamó la escritura es del tiempo del caos y del horror. Y hay, no por aquí, bueno, exactamente aquí no, pero bueno, sí, ¿no? Sí. Por aquí hay escritura, ¿te acuerdas que vimos? Sí, ¿no? Hay bastantes, también hay en Quilca, hay varios sectores, pero después de visitar este lugar vamos a visitar a Ñustapacana, donde hay una piedra antidiluviana, y vas a ver debajo de esta como una construcción y la piedra inclinada. Bueno, ay, tú estás acostumbrado, Yamel, pero sí. Bueno, la verdad no mucho. Sí. No, por múltiples factores, uno, tengo algunos problemas. Tengo el pie plano, Sí. Y bueno, y me duele un poco más claro, hacer esas cosas, pero se siente, como tú dijiste, una sensación de, o sea, se siente. Te sientes relajado, ¿no? Te sientes relajado. Y ahora, hubieras bañado, ¿no? Sí. O sea, ahora cuando te vas a poner las medias y los zapatos, de hecho te vas a tener que remangar porque mojaste la parte de las botas. Entonces, sí. No me advirtió. Rafael, vamos a cruzar y el agua es casi hasta la tuya. Sí. Pero sí, aún así es parte de la aventura, Rafael. Qué bonito, ¿eh? Un poco, te diré, un poco doloroso, pero sí. Hay que ofrecerlo a la, como una austeridad, como un sacrificio al Ujupacha, pues será, ¿no? Sí, somos a la Ujupachistas, ¿no? Es el mundo del lado de la muerte, de los espíritus, el lado de la energía. De la energía también. Pisa mejor la arena porque las piedras es lo que te van a hacer. Ajá. Ah, mira. Hay otros detalles.
¿Cómo veías el nivel del agua? A ver, está acá. Fíjate, la pared del lado izquierdo, hay una línea blanca. ¿Ves? Que separa entre el azul y la blanca. Acá, ahí voy a poner el dedo. Acá. Hasta ahí el agua, llega. Sí, hasta ahí llega el agua. Esa es la constancia. Mira, hay túneles ahí también. Sí, hay sector. O sea, es tal cual como las chincanas, ¿no? Sí, solo que de las chincanas así trabajadas, estas son naturales. Entonces, podríamos decir que hay parte natural, lógico, y sobre eso se ha hecho lo artificial. Se ha hecho lo artificial, trabajado. Porque algunos dicen, no, todo es natural o todo es artificial, imposible por artificial. Sí. Algunos dicen, ahora, ¿tú has oído hablar de la Cueva de los Tallos, Yamel? Sí, la que se encuentra en Ecuador. Más o menos es como un río que ha acabado así también, ¿no? Sí. Hay ríos subterráneos. Sí, es un río subterráneo. Es un río subterráneo que esto se tiene, que es un circuito de 3 días aproximado, porque un día te demoras en llegar a la base. Un día te quedas y otro día retornas. Y es más. Y hasta más, ¿no? Sí. O sea, para caminar. Claro, sí, hay expediciones ya de, sí, de semanas, sí, ¿no? Sí, hay de semanas. Este, depende a dónde llegas. Lo más básico son 3 días. Bueno, yo no he ido, pero debe ser algo así esa experiencia. Más o menos, sí, pero oscuro totalmente. Pero vamos a ir, Rafael. Tengo esa sensación. Vamos a ir, ¿no? Sí, nos vamos a ir. Sí, vamos a una expedición. Qué bonito el sitio. Y bueno, ahora sí, vamos a intentar porque necesitamos tomas. Para que vean ustedes, amigos, es un poco complicado. Ahí estamos. Duele, ¿eh? La verdad me estoy aguantando de medio bastante, pero sí, me ha dolido, pero estar acá ya te da paz, ¿no? Te da paz. Después cuando te vas a poner tus zapatillas, te vas a sentirte relajado, créeme que así como primera vez estarías usando unos zapatos que te hagan sentir tranquilo, relajado. Ajá. Ahí vamos, amigo. Está de mío, estamos. Ahí, mira, ahí. Abrante también serpientes. De hecho, hay murciélagos. ¿Murciélagos también? Sí, hay murciélagos. No sé si se habrá grabado de antes. Ahí. Acá, mira, esta piel, mira. Esta piel, métele. Listo. Métele. Sí, sí. Mira, acá por la luz. Fuera. Acá. Vamos con la boquita. Acá está como. Claro, esto lo ha. Lógico. ¿Verdad? Perdón. Tiene como un brillo, no sé si se ve. Sí, muy parecido al vitrificado que se encuentra en varios sectores. ¿Ven ese vitrificado? Ahí está. Eso que rebota la luz, ahí están viendo. Es parte de las piedras, porque muchas de estas piedras son pues. Te ayudo, Rafa. No. ¿Sí? A la luz, tal vez. Muy ya bien. Estamos con. Sí. Dos veces, pero por el precio de una. Muy bien. Por el precio de una. Ya está. ¿Te duele un poco a ti también, Yamel? Claro, no? Siempre duele, incomoda un poco, porque hay siempre las piedras minúsculas de diferentes tamaños. Ah, o sea, no son ideas mías, duele un poco. No. Ya. No. Oye, los incas se metían así nomás, también descalzos. Tenían unas sandalias, unas como unas chancletas, pero hecho pues con cuero, otros elementos. Igual, no pero Yamel, igual le metían nomás descalzos. No, de hecho hasta sí. Ahora los campesinos, ¿no? Los campesinos, sí, ellos, uy. O sea, son machazos pues, los campesinos, son sí, superhombres, de ¿no? De hecho, su tamaño de promedio, por ejemplo, mi mano es la promedio. Y de los comuneros es pues más grande, casi el doble de mi dedo, el doble de mi grosor. Sí. Mira nuestras manos. ¿Te acuerdas cuando hemos visitado el museo en Anahuaylas? Sí. Había cierto grupo que tenían los cráneos, las aperturas, por la parte del medio, que todo es en base a genes. Todo es en base a genes. Entonces, ahora yo estoy buscando un gen muy especial. El gen inca. Relacionado. De hecho, inca ya no se va a encontrar como tal, yo considero. Andino. El andino, de los famosos místicos. Estoy considerando que sí lo voy a encontrar porque está apareciendo pistas durante el camino y poco a poco me va a llevar a lo que estoy buscando. Va a aparecer. Buenazo.